aquí. Detén los Zenis. Ya pronto termino. No puedo creer esto. Debe estar dirigiéndose hacia mi nave. No te preocupes, Kevin. Tú serás el siguiente. Esto es inútil. ¿Qué hacen? Con que quieren jugar, ¿verdad? Está bien. Demuestra lo que pueden hacer. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque yo también iré a la cárcel. Esas pruebas también me incriminan a mí. Yo ayudé a aconsejar militar y políticamente a Nell durante su presidencia. Y ahora te toca a ti morir. Señor, ¿se encuentra bien? Sí, me encuentro bien. ¿Lograste sobrevivir? No fue nada fácil, señor, pero lo logré. Gracias a los centinelas que llegaron a tiempo. Vamos, quiero mostrarle algo. Esto es lo que hay dentro de la caja. Una serie de documentos que evidencian la participación de Nell en la invasión ilegal de este planeta. Nincy participa en la certificación de dinero en créditos y bonos para el financiamiento de las tropas de Nell. Así que cuando Iván me llamó para avisarme sobre el ataque en contra de mi nave, era una mentira. Cuando me rescataron los centinelas, Iván dio la orden de abrir la caja. Fue en ese momento que descubrimos a Nell y a Nincy. Así que Iván planificó lo de la mentira para distraer a Nincy. ¿Y Nell? Tenemos que informarle a la Federación sobre él. No te preocupes, ya están buscándolo. Iván les informó. Muy bien hecho, Sid. ¿Cómo se atreven a llegar aquí? ¿Quién le dio la orden? Presidente Nell, usted está arrestado. ¿Bajo qué cargos? Por ordenar la invasión del planeta El Reino, presentar documentos falsos a las autoridades federales y por el asesinato
del oficial Charlie Soto, entre otras muertes de la ciudad Fatama. Muy bien, no me resistiré. Ahora puedes descansar en paz, Charlie. Ahora puedes descansar en paz. Kevin, ¿qué vamos a hacer ahora? Tomaremos unas pequeñas vacaciones. ¿Y luego? Buscaremos otra aventura, Sid. Buscaremos otra aventura.